Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a una cita grande aquí en Televisión Canaria. Llegó la hora de la verdad. Les saludamos esta tarde de lucha desde el Municipal de Gáldar en la isla de Gran Canaria, instantes previos de que arranque las fases eliminatorias de esta Liga Disa Gobierno de Canarias en esta edición 2019. Se inician aquí los encuentros de ida de cuartos de final. Va a enfrentar esta eliminatoria al conjunto local, al Unión Gáldar, Centro Comercial y de Ocio Siete Palmas, y al Unión Segunda Guamasa Ferretería Chávez de La Laguna, de la isla de Tenerife. Encuentro grande, y por supuesto también tenemos un comentarista grande en esta tarde de lucha, Pepe Roque Falcón. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos, hombre de la lucha, historiador. Y además nos preparamos para vivir una cita grande. Presumiblemente vamos a ver mucho espectáculo. Buenas tardes, esperemos que sí, que podamos ver buena lucha, lucha de la buena, que los luchadores vayan a luchar. Sinceramente se están jugando todo ya porque estamos en cuartos y el que gane esta noche y evidentemente gane la vuelta en Tenerife pasa a semifinales y por tanto van a tener que poner toda la carne en el asador para pasar. El Gáldar es el único representante Gran Canario que tenemos y vamos a ver qué es lo que pasa para ver si seguimos viendo lucha en Gran Canaria o nos quedamos sin seguir viendo lucha en Gran Canaria. Y si no, todos los aficionados lo podrán ver, por supuesto, a través de Televisión Canaria. Tenemos los mimbres, los dos equipos preparados ya para saltar a la arena y empieza la parte ya fundamental. Se acabó la fase regular después de 18 jornadas y ya aquí el que pierde se va para casa, el que gana va a seguir peleando por esta Liga Regional 2019. Está con nosotros nuestro compañero David Llanes, además con los dos puntales, con los dos hombres referentes, los que están llamados a decidir este encuentro de ida. Adelante, compañero. Buenas tardes, Willy, Pepe y a la audiencia de Televisión Canaria, efectivamente. Fafi Martín, puntal B de la Unión Gáldar. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, llega el momento importante. Después de estar bregando desde enero, ya está la fase importante de la temporada, estos cuartos de final. Sí, la verdad es que sí, que muy contento como el resto de compañeros, ¿no? Que tantos meses de trabajo den sus frutos. Y bueno, y estar aquí, que es donde queríamos estar los 18 equipos, ¿no? Se va a decidir todo en Gáldar, se decidirá en Guamasa. ¿Cómo lo ves? Pues la verdad es que como no nos hemos enfrentado este año, pues puede pasar cualquier cosa. Yo espero que no, que por el bien del espectáculo se decida todo allá, ¿no? Y podamos desplazarnos con nuestra afición como todo el año. Y lo importante es eso, que la gente vea un buen espectáculo y que nos divirtamos todos. Muchas gracias y suerte. También a José Reyes, puntal B del Unión Segunda Guamasa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una luchada ya de las importantísimas, marcada en el calendario. Lo sabíamos, estos cuartos de final comienzan hoy. ¿Cómo lo ve el Guamasa? Bueno, es una lucha difícil, empezamos aquí en Gáldar y ante un gran equipo y bueno, nosotros intentaremos mantener la trayectoria, mantener pues que hemos hecho una buena temporada, estar contentos e intentar pues rascar algo de estos cuartos de final. El equipo está contento, está bien, confiado y bueno, esperemos que tenga un poquito de suerte y poder hacer una buena luchada hoy aquí. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias, compañero. Por supuesto, también agradecer a los dos puntales de ambos equipos porque los nervios están ya a flor de piel. Estamos a tan solo unos instantes de que salten ambos conjuntos. Por eso agradecemos que nos hayan atendido en la previa de este encuentro. Aquí se inician, como bien acabamos de comentar, estos enfrentamientos eliminatorios, los cuartos de final. Las otras eliminatorias van a enfrentar en la isla de Fuerteventura, Derby Majorero. El Rosario de Puerto Cabras se va a enfrentar al Max Orata de Tarajalejo. En la isla de La Palma, el Aridane, en el Camilo León, va a recibir al Unión Antigua. Y se completan estos cruces de cuartos con el Derby Insular de Tenerife en el sur de la isla. El Chimbesque en San Miguel, que recibe la visita del Tegueste. Pepe, cualquiera de los cuatro enfrentamientos son súper atractivos para la afición y lo que queda claro, después de una fase regular tan larga, 18 jornadas, aquí están los 8 mejores equipos, lo han demostrado en esas 18 jornadas. Ciertamente, lo que tú dices, aquí no se encuentran los 8 equipos que han quedado 4 primeros en cada uno de sus grupos y por tanto han sido los más regulares. Y también hay una cosa en la que yo estaba pensando cuando venía en el coche, y era que la diferencia entre los 4 primeros y luego el resto de equipos, hombre, tampoco es abismal, pero bueno, que sí queda más o menos claro que
que son los cuatro equipos que por cada grupo han llevado una mayor regularidad. Al final vemos que se enfrentan el primero con el cuarto, el segundo contra el tercero y bueno, que aquí gane como siempre el mejor. Por supuesto que sí, en esta eliminatoria que le vamos a ofrecer desde el Municipal de Galdar en la isla de Gran Canaria, se enfrenta el líder de su grupo. En el grupo A fue el equipo lagunero, el Guamasa, ante el cuarto, el Unión Galdar. Pero es verdad que el equipo Gran Canario es vigente subcampeón de este torneo. La pasada temporada llegó, digamos, como tapado, que puede parecer que no parte en las quinielas como uno de los grandísimos favoritos, pero ya el Galdar ha demostrado que a las fases eliminatorias es un equipo tremendamente peligroso. Efectivamente, ya el año pasado tampoco era favorito y recuerdo que eliminó al Chimbesque para poder acceder a la final, y todos sabemos que el Chimbesque es un grandísimo equipo que cuenta con un grandísimo puntal, con un grandísimo mandador y con un excelente equipo, y fue capaz de eliminarlo y presentarse en Fuerteventura y acceder a esa final. Aquí estamos más o menos en las mismas características, el primero contra el cuarto, pero son de diferentes grupos, estos no se han enfrentado, no sabemos qué es lo que va a pasar. Llegados ya a este punto, no se puede hablar de favoritos porque cualquier detalle puede decidir el enfrentamiento, aunque hay que recordar, por supuesto, que es a doble vuelta, es decir, el primer asalto es aquí en Galdar hoy. Esta luchada es importantísima. La próxima semana en la Bombonera de Santa Rosa, salta ya el equipo local, ahí estamos viendo a los hombres de verde y amarillo, a la plantilla del Unión Galdar, Centro Comercial y de Ocio, 7 Palmas. Veíamos anteriormente al trío arbitral, el principal del Comité Insular de Fuerteventura, Manolo García, va a estar asistido en este encuentro por Carmelo Melián y Sebastián Caballero. Vamos, ahí lo ven los hombres del conjunto local, mandados por Juan Martel, el equipo que espera dar la sorpresa, entre comillas, porque se ha ganado por méritos propios estar peleando, luchando por este título, por esta Champions, de la lucha por este título de la Liga Regional. Es cuarto de su grupo ante el líder del grupo A, el Unión Segunda Guamasa, que también salta este terrero. Y magnífico ambiente, Pepe Roque. Había ganas de que llegara ya esta fase y, por supuesto, la afición de Galdar, la afición de Gran Canaria, que no ha querido perderse esta cita. Ciertamente, en Galdar hay una afición muy tradicional a la lucha canaria y a ver buena lucha. Y, sinceramente, para Gran Canaria contar con el Unión Galdar en primera y, sobre todo, para el norte de Gran Canaria, porque si no, el norte se privaría de ver lucha de primera en la isla. Porque bien que contamos con la tercera, pero no tal. Vamos a ver ya las alineaciones. Esta es la del conjunto cebollero, su puntal, José Francisco Martín, Fafi Martín, está acompañado en la cabeza del equipo por su destacado Moisés Pérez y la legión de destacados sea Irán Gordillo, Carlos Santana, Sergio Santana, Jaime Rivero, Francis Aiza Pireñita y Kiki Ojeda. Fran Moreno, Yerko Bolaños, Alejandro Mendoza y Luis González, mandador Juan Martel. Esa es la plantilla del conjunto local. Vamos a ver ya de inmediato, ahí está la del visitante, la del equipo tinerfeño, Unión Segunda Guamasa, Ferretería Chávez, a José Reyes es su puntal, acompañado por Diego Pérez como puntal C, los destacados Taylor Hernández y Jairo de la Paz, Jake Zamora, Alejandro León, Alexis Pérez, Daniel Mesa, Alejandro Rodríguez, Fran Vega, el Pollo de la Noche, Alejandro Pérez y Marcos González. Mandador y presidente José María Reyes. Una baja importante en el conjunto tinerfeño, la de su capitán, la de Jonay Reyes. Ha sido recientemente padre, por supuesto, le mandamos la felicitación. Sigue creciendo la familia del Guamasa, un equipo modesto, un equipo modélico, un equipo muy familiar. Y, como digo, hacemos extensivo esa felicitación a Jonay Reyes, que por esa buena causa se va a perder este encuentro. Ahí está la cara de concentración de Juan Martel, el estratega, el encargado de sacar las sillas del conjunto local. Enfrente José María Reyes y Pepe, como suele ocurrir cada vez que llegamos a estas alturas, ya encuentros eliminatorios, cualquier detalle es importante, y estos dos hombres, tanto Juan Martel como José María Reyes, van a decidir las salidas a sillas y pueden ser clave
nuestro compañero David Llanes, que también está buscando nuevos protagonistas en este terreno de Galdar mientras se está llevando a cabo la presentación. Estás con un integrante de la expedición tinerfeña. Así es, Jonay Luzardo, tesorero del conjunto Unión Segunda Guamasa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, David, ¿qué tal? Bueno, ya llega el momento importante de la temporada. Después de mucho bregar, de mucho pelear, el Guamasa ha quedado primero de grupo. Y ahora voy aquí en Galdar. ¿Cómo lo ves? Hombre, todo, ahora ya es la fase final. Aquí lo que falta es que se vea un buen espectáculo. Y el Galdar, a pesar de quedar cuarto, de un grupo muy duro también como el nuestro, no es un rival fácil. Vamos a intentar ganar y pasar de ronda, por supuesto, pero está todo muy claro que los equipos que quedan aquí son los máximos favoritos. No cabe... Muchísimas gracias y suerte. Igual, gracias. Muchas gracias, por supuesto. La ilusión, evidentemente, la de llevarse el triunfo o como mínimo un buen resultado de cara a la vuelta en la Bombonera de Santa Rosa de Lima, en Guamasa. Todo lo contrario pretenderán, por supuesto, y evidentemente en el equipo local, el Unión Galdar, sus deseos serán por lo menos prácticamente sentenciar la eliminatoria, aunque eso es realmente complicado. Dado el nivel de los 8 equipos que están compitiendo, es muy difícil que las eliminatorias queden decididas en los encuentros de ida. Es bastante difícil, y también por el bien del deporte y por el bien de los aficionados, que al fin y al cabo todos somos aficionados, tampoco interesa que en esta fase pues haya una superioridad notoria entre uno y otro equipo, de tal forma que no se jueguen prácticamente nada o que esté decidida cuando viajen a Tenerife. Aquí lo que interesa es que la afición, el morbillo de ver que se puede levantar la luchada, eso desde el punto de vista aficionado. Y eso es lo que esperamos ver que la resolución final del marcador pues sea lo más aproximada posible para que siga habiendo chicha, por decirlo de alguna forma, y que en Tenerife se termine de jugar estos cuartos de final. Seguro que va a ser así en todas las eliminatorias, en las 4. Entre los 8 mejores equipos se van a decidir dentro de una semana en los encuentros de vuelta, pero el primer asalto lo tenemos ya servido. Se han presentado ambos conjuntos, fotos de rigor para los compañeros de los medios gráficos, y ahora sí estamos ya ante el inicio, el esperado, después de muchos meses de competición. Recordar que esta Liga DISA Gobierno de Canarias arrancó allá en el mes de enero, estamos ya a mitad de junio y ha llegado el momento de la verdad. Antes de que se inicien, vamos a intentar irnos con un nuevo protagonista, en este caso, pues los nervios a flor de piel también, seguro, David, con la persona con la que te encuentras, con el máximo responsable del conjunto local. Raico Ramírez, presidente de la Unión Galdar, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bueno, te veíamos con mucho movimiento, mucho nerviosismo, porque hay mucho en juego. Ya están los cuartos de final servidos. Sí, están los cuartos de final. Cuartos de final que ya estamos muy orgullosos de haber llegado. Muy orgullosos de representar la isla Gran Canaria, ya que somos el único equipo que no hemos clasificado. Y muy orgullosos de que nuestra afición ha respondido. El terrero va a ser todo un espectáculo y la luchada lo va a ser más. Ese proyecto que tienen en mente, ¿qué nos puedes contar próximamente del Galdar? Por Unión Galdar está trabajando en un proyecto que a final de julio vendrá a la luz, que es un festival de tradiciones donde vamos a abarcar todos los juegos y deportes tradicionales. Vamos a poner el himno de la Unión Galdar, que no tenía, lo vamos a poner para que todo el mundo lo vea, y será pues 26, 27 y 28 de julio. Ya iremos informando, pero para que los aficionados lo sepan, estamos trabajando en un proyecto muy ilusionante y vamos a juntar todos los deportes de Canarias. Muchas gracias y suerte. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Raico Ramírez, el alma mater de este equipo de la ciudad de los caballeros. Y lo decías tú, el Unión Galdar, Pepe, un histórico no solo de Gran Canaria, de todo el archipiélago, y qué importante labor se hace no solo en lo que es en sí, obviamente, la lucha canaria, sino también la apuesta decidida por el resto de deportes y de actividades tradicionales. Efectivamente, a veces nos olvidamos que hay más juegos y deportes tradicionales a los que también tenemos que mimar, evidentemente. Yo pienso que la lucha canaria es el más grande, las cosas como son, pero está bien que apoyemos y ayudemos también a los deportes menos seguimiento. Sí. Que bueno, de los mal llamados deportes minoritarios en actividades, ha comenzado ya este encuentro y acabamos de ver cómo Luis González, luchador de categoría juvenil,
Ahí lo estamos viendo en primer plano, vamos a ver repetido esa cadera. Muy buena. Nada más a la voz de ya, esto es buen presagio, Pepe. Esto va a ser una señal, vamos a ver espectáculo y a la voz de ya, que es lo que les gusta a todos los aficionados, a los que están aquí en directo presenciando este encuentro y a los miles que nos siguen a través de Televisión Canaria y a través también de las distintas plataformas digitales. Decíamos que comenzó esta liga regional, esta liga Dice Gobierno de Canarias, a mediados del pasado mes de enero. Estamos ya en junio y nos va a llevar hasta el próximo 13 de julio, precisamente en esta isla, en Vecindario, donde van a llegar los dos mejores equipos y a luchar por este título regional. Digo, lo hemos bautizado así, la Champions de la lucha canaria, la máxima categoría, que es la parte, digamos, más bonita y la que estamos esperando prácticamente todos. Vamos a ver cómo Yerko Bolaños se impone también en la primera. Ha comenzado fuerte el equipo local, ahí lo vamos repetido, ante otro de los luchadores juveniles, en este caso ante Alejandro Pérez, del equipo tinerfeño. Y ojo a este enfrentamiento, porque aquí vamos a ver espectáculo seguro, porque dos jóvenes valores de las respectivas canteras por parte del conjunto local: Alejandro Mendoza, Fran Vega, Pollo Dano, ya sea segundo por parte del equipo lagunero. 20 añitos el luchador local, todavía juvenil, Fran Vega, 17 años, 1,88. Vaya dos plantas. Pues una planta fantástica. Yo de Alejandro Mendoza, la verdad que espero que llegue a más. La verdad que tiene, por sus características físicas, por cómo se nota que le gusta la lucha y demás, la verdad que llevo 3 o 4 años siguiéndolo, y la verdad que yo tengo esperanzas en que Alejandro se convierta en un puntal en un futuro próximo, y que vamos, que pasa destacado y que podamos tener, porque tiene toda la planta que tú decías de luchador, y que vemos que el luchador del Guamasa también, son dos chavales que bueno, que prometen, ¿no? Fran Vega, el Pollo de anoche es segundo, uno de los referentes en las selecciones juveniles de la isla de Tenerife, y que decir de Alejandro Mendoza, vaya planta, 1,92, 115 kilos, 20 añitos, con todo el futuro por delante. Ambos bregadores, ahí estamos viendo las acometidas de ambos luchadores. Intentó levantar en cadera, se defendió muy bien Fran Vega, ahora se han quedado sueltos. Y el colegiado del Comité Insular de Fuerteventura, Manolo García, tenemos árbitro neutral. Bueno, no, se evitan mucha... no viene mal para evitar suspicacias, aunque la verdad que existe toda una, digamos, movida en torno al arbitraje que tampoco tiene, yo entiendo que tampoco debe tener tanto sentido. Si no confiamos en los árbitros, ¿en quién vamos a confiar? Yo creo que dependemos bastante de ellos, ¿no? Y de dejarles hacer y bueno, y equivocarse, se equivoquen en todos los árbitros y en todos los deportes. Como humanos que son, siempre lo comentamos en cada una de las retransmisiones aquí en Televisión Canaria, es la labor más complicada que hay en este deporte, como prácticamente todos los deportes. Por supuesto, la lucha no es ajeno. Es muy complicado la labor arbitral, y más cuando, bueno, hay tanto en juego, y en este caso un pase a la siguiente ronda, el pase a las semifinales de esta liga regional que les estamos contando desde toda la temporada, por supuesto aquí en Televisión Canaria. Ataca Alejandro Mendoza, se defiende Fran Vega, que bien lo ha contreado, media cadera para el luchador visitante. Qué bonita esa agarrada, la iniciativa la llevaba el local, pero qué bien contreó Fran Vega. Estas son las cosas que ocurren en la lucha canaria: uno arriesga, uno lucha y te contrean, y al final acabas cayendo tú. La cadera estaba muy bien, pero al final se logra zafar de esa cadera y al final por medio culo lo tira. Vaya juego de piernas que acabamos de ver al final en el primer asalto. Fue favorable para el luchador, que viste de azul y amarillo, calzón blanco, los colores del Unión Segunda Guamasa Ferretería Chávez, el que se impone ahora en la segunda y suma el primer punto de este encuentro. Pone el 1-0, es Luis González, luchador también muy prometedor de la cantera galdense, y lo hemos repetido, una superioridad física muy manifiesta ante Marcos González. Toma la delantera el equipo local.
Vamos a presenciar ya la segunda agarrada entre Yerko Bolaños y Alejandro Pérez. La primera favorable al luchador local, mucho más veterano, 31 años. Mucho más curtido, mientras que el luchador visitante, bueno, 21 años. Ahí también la experiencia puede jugar un papel muy, muy importante en estas situaciones. Efectivamente, Yerko lleva toda la vida prácticamente aquí en Galdar, es uno de los fijos del equipo. Y eso, con sus 31 años, pues ahí sigue en la brega y dando todo lo que puede en estas sillas ahí de la cola, primera silla. Ah, es verdad que ha apostado fuerte el mandador local, Juan Martel, sacando pues en su segunda y tercera silla hombres como Yerko, que está agarrando ahora con Alejandro, con el luchador juvenil del conjunto del Guamasa, y además también con Alejandro Mendoza, aunque tiene la primera agarrada en contra. Entendemos que la táctica está clara, tomar la delantera en lo posible y que no se le escape el Guamasa para ir controlando el marcador. Es que el Guamasa lo ha venido haciendo fantásticamente bien con un puntal B y con un puntal C, mientras que el Galdar tiene un puntal B y un destacado A. Lo que hay que ver es esa diferencia entre los dos B y entre ese C y ese destacado A. Entonces, si la diferencia es mucha, pues está claro cómo va a resultar la luchada. Es verdad que las estrategias tienen que ser distintas por lo que tú comentas. El Unión Galdar basa su cabeza en un puntal, en este caso el palmero Fafi Martín. Es verdad que con un escudero de lujo como Moisés Pérez, que es destacado A, mientras que el Unión Segunda Guamasa basa su cabeza en dos puntales, a José Reyes y Diego Pérez, además con un muy buen estado de forma. El Guamasa, que ha hecho una temporada espectacular, llegando a la final de la Liga de Tenerife, cayó ante el Tegueste, está clasificado ya para las semifinales de la Copa Insular y como líder, con solo 2 derrotas en 18 jornadas efectivamente, en su grupo de la Liga Regional. Una temporada es que espectacular. No cabe la menor duda que cuando no es uno es el otro, es decir, cuando no es a José Reyes es Diego, y cuando no es Diego es a José. Entonces, sinceramente, digamos que hoy por hoy es de los equipos más potentes y más seguros que hay. Pues estamos viendo espectáculo porque están atacando ambos luchadores. El local más obligado tiene la primera agarrada en contra, el luchador de verde y amarillo. Alejandro Mendoza se está defendiendo bien, Fran Vega, y están transcurriendo los segundos, van a caer las amonestaciones. Bueno, caen para el luchador del Guamasa, para Fran Vega. Sigue intentándolo, pero se le está acabando el tiempo. Le quedan tan solo 9 segundos. Va a tener que atacar a la desesperada. Así lo está haciendo. Intenta Pardelera. Se defiende bien Fran Vega. Y lo consigue. Literalmente con el tiempo cumplido. Faltaba 1 segundo. ¡Qué maravilla lo que acaba de hacer! Alejandro Mendoza se lleva la primera gran ovación de este encuentro. Precioso, esto es lo que anima, esto es lo que quiere la afición, evidentemente, que los luchadores vayan a luchar, que lo den todo, y si caíste, de todas formas se puede decir que estás caído, y vamos, fantástico, bien por Alejandro. Fran se ve que es un luchador que promete, que habrá que verlos a estos dos el año que viene, está clarísimo. Vemos esa repetición, atacó a la desesperada, intentó destrabar esa Pardelera. Y lo contrarió muy bien, la contra era muy, muy, muy buena. Lo intentó, pero no pudo destrabarse, lo consiguió a falta de solo 1 segundo. Nos vamos a ir a la tercera, al desempate en ese enfrentamiento. Y ya tenemos una nueva pareja en brega. Continúa por parte local Luis González, que ya ha sumado el primer punto. 2-0 refleja el marcador en este caso. Y tiene enfrente ahora a Alexis Pérez, otro luchador muy joven, también de la cantera guamasera. Parece que se ha hecho daño el tinerfeño. Parece que ha recibido un golpe fortuito. Va a ir al banquillo. No sé si es que parece que está sangrando. O sea, ha recibido un golpe en la boca. Sí. Y por reglamentación no puede seguir en brega en el momento en el que esté sangrando. Aprovecha, vamos a verlo repetido. Luchadores con unas características prácticamente calcadas. Más joven
el galdense, porque es todavía juvenil, muy jovencito. Y ahí justo hemos visto esa repetición que nos ofrece nuestro realizador Marco Santana, esa acción en la que recibió el golpe y parece que afortunadamente no ha sido nada grave. Y van a retomar esta primera agarrada, de la que resta 1:07. Todavía un mundo por delante. Dada la importancia de este encuentro, a doble eliminatoria, es el primer asalto. Lo que está claro, Pepe, es que nadie quiere perder, nadie quiere fallar y ayudar lo máximo a su equipo. Y eso también puede condicionar el desarrollo del encuentro, ¿no? Ninguno va a salir a lo loco. Ahora acabamos de ver cómo Luis González se impone en la primera. Dice yo que en ningún enfrentamiento lo vamos a ver unos ataques a lo loco. No, hay una cosa que está clara. Tienen que salir vivos de esta. Entonces no pueden arriesgar tanto como para que el marcador se pueda ir, yo que sea, un 12-7, un 12-8, un 12-9. Tiene que quedar un 12-11 para los dos equipos. Es decir, está claro que dependen de otra lucha más. Por tanto, intentarán los mandadores, los luchadores, vamos, que la renta que se lleven de aquí sea mínima, y si te despistas hasta un empate. Sí, para dejar, por supuesto, la eliminatoria abierta para el encuentro dentro de 7 días en Santa Rosa de Lima, en el terrero del Unión Segunda Guamasa. Pero para eso todavía queda mucho por delante. Ya tenemos una nueva pareja, continúa por parte local. Yerko Bolaños está atacando y lo consigue Alejandro Rodríguez. Se impone el luchador visitante. Sorprendió en este caso Alejandro Rodríguez a un hombre más veterano. Ahí lo vemos cómo se metió dentro, intentó ganchillo Yerko Bolaños. Ahora en ese instante toque para atrás, estaba suelto. Qué bien ese toque para atrás. Estaba suelto y de pie. Y cuando te pones suelto y de pie con alguien de ese peso y de esa estatura y demás, se te mete dentro y evidentemente aprovecha eso para tumbarte. Tenía todas las de perder en ese instante al quedarse suelto Yerko Bolaños. Ahí lo vemos, una nueva toma. Qué bien, qué valiente. Lo agarra muy bien. Alejandro Rodríguez. Lo agarra muy bien. Luchador de 21 años. Y valiente. Sobre todo, valiente. Y aprovechamos, nos vamos nuevamente a pie de terrero, compañero. Estás con un nuevo protagonista. Ancor Bolaños, concejal de deportes del Ayuntamiento de Galdar. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, supongo que disfrutando hoy el terrero prácticamente lleno y el Galdar clasificado para cuartos de final. Pues sí, la verdad que un éxito que el equipo se haya metido en estos emparejamientos después de estar en el llamado Grupo de la Muerte. No tenemos presión ninguna y creo que vamos a ser la sorpresa de esta competición y nos vamos a meter en la final. Supongo que eso, sueñan con la final y con el título, ¿por qué no, verdad? Bueno, estamos acostumbrados a ser segundo, pero como digo yo, somos segundo, pero no siempre el primero es el mismo. Por lo tanto, creo que somos el mejor equipo de las 8 islas y creo que este año, a pesar de los pesares, pues vamos a llegar ahí calladitos a la final de esta competición. Igual la ganamos, igual la perdemos, pero yo creo que ya es un éxito que el equipo esté en estos emparejamientos y para el municipio es un orgullo y para mí como espectador y como concejal del ayuntamiento, pues igual. Vamos a ver lo que depara este enfrentamiento ante un gran equipo como es el Unión Segunda Guamasa, con grandes puntales, que está haciendo la revelación en Tenerife y fue campeón de su grupo. Pero mi equipo y mi afición pueden con todo y estoy seguro de que vamos a dar el 2 de pecho. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, por supuesto, como hablaba como concejal de deporte, también como aficionado, y consideraba, bueno, a su equipo favorito. De hecho, el camino lo tiene hecho, el Unión Galdar lo consiguió la temporada pasada, llegaba a estas fases eliminatorias quizás en el mismo papel, no como gran favorito, y a la chita callando se metió en la gran final y la disputó en la isla de Fuerteventura, encuentro que pudimos ver la temporada pasada, aquel grandioso espectáculo ante el Saladar de Jandía, el vigente campeón que no va a poder defender ese título. Efectivamente, y pudimos asistir a aquella noche en la que Ismael Denis pues hizo un luchadón, y cuando pensábamos que casi la lucha estaba acabada, demostró que tiene muchísima lucha y a los aficionados nos encantó y
Y vamos, bien por él, bien por el Galdar y por la lucha canaria, porque la verdad que esa final estuvimos hablando de ella durante mucho tiempo, ¿no? Y de qué es lo que queremos los aficionados de este deporte. Decía yo, el Saladar de Jandía de Morrojable, que no va a poder defender el título porque ha quedado fuera esta temporada de estos cuartos de final. No ha podido clasificarse entre los 8 mejores. Cada semana lo hemos ido contando en el Todo Lucha, en la cita semanal con el repaso de toda la actualidad. Y es verdad que no ha tenido una temporada ni mucho menos como la esperada, en un equipo que prácticamente era totalmente, salvo su puntal. Su puntal. Era un equipo totalmente distinto al de la pasada temporada. Sí, quedaron quinto. A ver, por puestos parece que quedaron más cerca, pero por puntuación, el Salar tuvo 16 y el Galdar 24. Por tanto, la verdad que hay una diferencia, hubo una diferencia importante entre el cuarto y quinto puesto en este grupo y en el resto también. Hubo la diferencia entre los cuatro primeros y, digamos, el resto. Los equipos de grupo. Pues lo que estamos viendo es la tercera agarrada, la que va a decidir el vencedor entre Fran Vega, el Pollo de Anocheza, segundo, y Alejandro Mendoza. Quedan tan solo 17 segundos. Ambos luchadores han salido a darlo todo en esta tercera agarrada. Momentos para fajarse bien. Camisa por dentro de los calzones. Fundamental, tienen que estar para poder tener agarre. Siempre lo comentamos. Si no hay agarre es imposible, Pepe, que tengamos lucha. La lucha canaria es un deporte de agarre. Sin agarre se convierte absolutamente en otra cosa diferente a lo que es la lucha canaria. Por tanto, es primordial, es importantísimo de que estén con la vestimenta correcta y que puedan agarrarse. Ya luego después sabemos que a ellos les encanta soltarse, sacarse la camisa, cosas para incomodar al contrario, para poder aprovechar esas cositas que hacen todos los luchadores para intentar encontrar un juego psicológico también, que es fundamental, jugar con los nervios, con la tensión, un poco también desquiciar, por decirlo de alguna forma, al rival, que pues también forma parte, por supuesto, de nuestra lucha. Sí, efectivamente. Sinceramente, a veces no es que alguien sea más luchador que otro, sino que a lo mejor psicológicamente es más fuerte, y también ocurre en otros deportes. Es el que sabe esperar, el que sabe cómo medir los tiempos de la agarrada, el que se lleva el gato al agua frente a alguien que a lo mejor tiene más preparación física o como el rollito de la veteranía. Por veterano también cae mucha también gente. La veteranía juega un papel fundamental, aunque en este caso, en este enfrentamiento, edades muy parecidas. Alejandro Mendoza, 20 años, el tinerfeño, todavía categoría juvenil, Pollo de Anocheza, segundo, tiene 17. Se defiende muy bien de las caderas. Ahora atacaba por Cango, intenta responder el Gran Canario. Se acaba la agarrada, esta tercera y definitiva. Va a ganar Alejandro Mendoza por el capítulo de las amonestaciones y ha superado, Alejandro, un escollo importante. Efectivamente, y por el tema de las amonestaciones, esa pasividad que demostró el luchador del Guamasa, a lo mejor en la segunda por tener una favor, al final eso de que en el último segundo te acaben ganando esa luchada y luego después esa te queda. Le ha costado. Le ha costado muy caro porque ha quedado eliminado y pone el 3-0. Toma ventaja, y de qué manera el Unión Galdar ahora, a la voz de ya, no se lo pensó. Alexis Pérez acaba de empatar a luchas. También nos vamos a ir a la tercera en este caso. Ahí lo vemos repetido, sacó esa mano derecha por fuera, esa burra o garabato bien trabada, le intentó aguantar el luchador juvenil del Unión Galdar, pero al final Luis González, que no pudo. Ahí vemos una nueva toma, nos vamos a ir en ese enfrentamiento a la tercera, lo mismo exactamente que en este. Yerko Bolaños ha tirado ahí de veteranía, ha superado esa agarrada en contra y acaba de empatar. También nos vamos a ir a la tercera en este duelo. Ahí vemos qué bien un cango. Ese cango con esa mano derecha abajo logra derribar a Alejandro Rodríguez. Y lo decíamos al principio, qué importante va a ser la labor de los mandadores en este encuentro. Y estamos viendo también en el banquillo local Sergio Santana, una importante baja, un veterano, otro guerrero de los que tiene el Unión Galdar.
haciendo equipo. Por supuesto, tiene que apoyar a sus compañeros mientras ejercen el resto de ejercicios de calentamiento. Y nuestro compañero David Llanes, que está en otro punto de este terrero, está buscando nuevo protagonista. Mientras vemos en ese primer plano ya Jairo de la Paz, uno de los destacados del equipo Guamacero. Vamos antes con un nuevo protagonista, compañero. ¿Con quién te encuentras? Con Alejandro Santana, secretario del Comité Insular de la Federación de Gran Canaria, Comité de Competición. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes y enhorabuena por ese premio Día de Canarias. ¿Qué le está pareciendo la luchada y la competición en general? La competición está muy bien, la encuentro estupenda. Además, estos dos equipos están muy parejos en principio, aunque uno estaba el primero y el otro el cuarto, pero era porque estaban en grupos diferentes. O sea que yo los encuentro que están parejos. ¿Cree usted que se va a decidir hoy aquí en Gáldar o se decidirá en Guamas? Difícil. Ahí no me atrevo yo a... Eso está un poco difícil porque la verdad es que son dos buenos equipos y saldrá lo que saldrá. Eso según el ánimo de cada equipo como esté. Muchísimas gracias. De nada. Muchas gracias. Por supuesto, felicidades por ese merecidísimo reconocimiento otorgado en el reciente Día de Canarias, en esa luchada que pudimos presenciar aquí en Televisión Canaria desde la isla de La Palma, desde el Camilo León de los Llanos de Aridane. El marcador 3-0 para el Unión Gáldar, Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. Ha respondido ya el mandador visitante, José María Reyes, poniendo en acción a Jairo de la Paz, uno de los hombres importantes, importantísimo en sus esquemas, el destacándose, el luchador de Ravelo, que ha sido también pieza clave esta temporada en el gran rendimiento del conjunto tinerfeño, y no lo va a tener nada fácil ante un rival como Alejandro Mendoza, que va a llegar con la moral alta después de superar a su anterior rival. Se inicia ya esta agarrada, intenta cadera, cambo, responde Jairo de la Paz. El tinerfeño, que por veteranía y por jerarquía, también por clasificación, siempre tiene un papel complicado. Los destacados que salen a emparejar siempre tiene cierta complicación. Ahí vemos aquí la veteranía juega un papel importante, en el sentido que Jairo, por ejemplo, sabe que le va a ir de cadera. La lucha de Alejandro suele ser levantar en cadera, levanta bastante bien, es un hombre corpulento, grande, fuerte. Ya vemos la envergadura que tiene. Casi y la verdad que cruzando los 2 metros, 1,92. Y Jairo lo está esperando. Entonces Jairo se defendió. Es decir, si se logra defender, luego después puede contrarrear qué es lo que hizo. Las mejores contras de esa maña. Acabamos de ver cómo el punto se va para el Unión Segunda Guamasa. Alexis Pérez con la primera agarrada en contra, ha remontado las dos siguientes, y el luchador tinerfeño que consigue inaugurar el marcador para su equipo. Ahí lo vemos, Burra o Garabato, intentó girarlo Luis González, pero al final no pudo. Exactamente la misma lucha que en la primera. Ya estamos en acción, también en la tercera y definitiva en este enfrentamiento, en este emparejamiento entre Yerko Bolaños y Alejandro Rodríguez. La primera sorprendió el tinerfeño al Gran Canario, empató Yerko, atacó por par de vera, un poco quizás, un poco a lo loco. Y qué bien lo acaba de contrarrear Alejandro Rodríguez para imponerse y dejar fuera de brega a Yerko. Ahí lo vamos a ver cómo... Sí. Yerko, creo yo que se ha encontrado incómodo con Iván. Está claro que yo creo que hasta teme que se le meta dentro, que se le meta debajo, y entonces Yerko ha ido a intentar acabarlo, a hacer una lucha, pero claro, ha ido un poco loco y al final pues ha caído él. Pues recorta un puntito esa desventaja el Unión Segunda Guamasa Ferretería Chávez. Tiene la posibilidad ahora de empatar Jairo de la Paz. Si es capaz de imponerse en esta segunda agarrada, lo va a intentar evitar por todos los medios Alejandro Mendoza, luchador
del Unión Galdar, centro comercial y de Ocio, 7 palmas. Se quedan sueltos ambos bregadores. Reciben el apoyo, el aliento del público que poquito a poco sigue entrando todavía, Pepe. No es que esté un lleno a rebosar, pero muy buena entrada. Había ganas ya de llegar a esta fase y de ver encuentros eliminatorios en la que no hay ya margen al error. Efectivamente, el terrero no está lleno, pero está bonito. Como nos gusta verlo y ojalá todos los terreros estuvieran así, mínimo. Y llenos, esperemos que se vean en el resto de encuentros. Pues estamos ahora en unos instantes de tanteo entre Alejandro Mendoza y Jairo de la Paz. Estamos obligando al luchador de verde y amarillo. Traspiés de Jairo. Ahí se nota la veteranía, la jerarquía de este hombre destacado que regresó a la isla de Tenerife después de su temporada en la isla de Lanzarote la pasada campaña. Ahí lo vemos repetido. Levantó en cadera y al mismo tiempo utilizó esa maña 2 en 1. Prácticamente se traspiés. Una nueva toma, como levantó en cadera. Luchas combinadas, una combinación de luchas y te comienzas con una y te acaban con otra. Eso es de luchadores inteligentes, porque muchas veces no caen por una, pero tienes que continuarla, ¿no? Y asegurar ese punto, Jairo de la Paz, que ha puesto el empate a 3. Ya ha recortado esa distancia parcial de 0-3 y ahora le toca responder. Pues al otro banquillo, ahí estamos viendo al hombre que va a entrar en acción, Fran Moreno, el capitán local. Dice yo, le toca responder ahora al mandador local. Ha visto cómo ha perdido esa ventaja y ha decidido poner en acción a su capitán, Fran Moreno, 31 años, 1.76. Tiene enfrente, continúa en brega Alexis Pérez, de 20 añitos. 1.81. Un veterano como Fran Moreno, que lo da todo en cada encuentro. Además, esta temporada sufriendo una importante lesión. En un encuentro que ofrecimos desde el terrero de Valsequillo ante el Almogaren, que le tuvo apartado en la recta final de la competición insular de Gran Canaria, pero afortunadamente fue una mala caída en aquel encuentro y que digo que afortunadamente ya está totalmente recuperado para la causa. Importante, importantísimo la labor, ya no solo como capitán, como veterano, como voz autorizada, sino también, por supuesto, en los esquemas de su mandador, de Juan Martel. Efectivamente, es una pieza muy importante en el Unión Galdar. Es el capitán, es el hombre que prácticamente se ha pasado toda su vida aquí. Es un tío muy, un luchador muy inteligente, la verdad, porque tampoco es que tenga un cuerpo espectacular ni nada por el estilo, pero es sumamente inteligente. Lo que yo te decía antes de mirar los tiempos, de manejar los tiempos, él eso lo hace fantásticamente bien y alguna sorpresa que otra siempre da, y espectacularidad casi siempre. Es un luchador, la verdad, que a mí me encanta por eso, porque se nota que sabe de qué va esto, que sabe de qué va de espectáculo, de lucha. Además, un luchador muy, muy frío. Bueno, la procesión irá por dentro, evidentemente, pero que siempre, como tú decías, Pepe, que sabe contemporizar, que sabe jugar muy bien con los tiempos, sabe en el momento justo cuando hay que atacar, en el momento que hay que defender. Ahí lo acaba de demostrar. Vaya traspiés, impresionante lo que acaba de hacer Fran Moreno, que despierta a la afición galdense. Vaya ambiente en este terreno municipal de Galdar. Ahí lo estamos viendo, la voz de ya sacó la mano derecha por fuera y ese traspiés rematado. Qué bien esa acción de Fran Moreno. Perfecto. Lucha preciosa. Esto es lo que me gusta de Fran. Es muy técnico, muy... Siempre se agradece, es de los luchadores que le gusta ver a los espectadores. Y ya tenemos en acción una nueva pareja. La apuesta del mandador de Juan Martel es sacar a otro de sus destacados como es Airán Gordillo. Levanta en cadera, se defiende muy bien el luchador del Guamasa. Se quejan la afición local, la posición de las manos del luchador tinerfeño. Qué bien se acaba de defender Alejandro Rodríguez. Efectivamente, no ha podido Airán Gordillo
lograr terminar de sacar al luchador. Lo ha levantado por una cadera, por la otra cadera. Y mira que ahora se va ahora izquierda. Sí, luchador Airán Gordillo, que su forma habitual de lucha es a los zurdos. Y bueno, pueden oír de fondo cómo el ambiente en esta grada, incluido con apoyo de musical, vaya ambiente, metiendo presión también, por supuesto, y creando esa atmósfera especial. Ahí estamos viendo la acometida a Airán Gordillo. Bueno, no le... Por otro lado, es lógico, es destacado C. Sí. Y por esa burra los zurdos daba en tierra con su rival. La fortaleza, uno de los de las fortalezas que tiene el Unión Galdar, Centro Comercial de Oso 7 Palmas, que tiene nada más y nada menos que 6 destacados C. Y que los puede sacar en silla muy, muy pronto, como ha hecho con Airán. Y en este caso también con nuestro siguiente protagonista por parte del equipo local, otro de esos de esa guardia pretoriana, Carlos Santana. Carlos Santana lo tiene enfrente, un hombre poderoso como Jairo de la Paz, que contrea ese intento de media cadera ante Carlos Santana. Es Jairo de la Paz, parece que se ha hecho daño. Un Jairo que es verdad que también ha estado marcado esta temporada por las lesiones. Parece que se ha hecho daño el luchador de Ravelo. Esperemos que no haya sido nada, pero los gestos de dolor son evidentes. Ahí está haciendo, vamos a verlo repetido. Qué bien atacó Carlos Santana, qué bien aguantó Jairo de la Paz. Y ese cango al final, parece que es la rodilla derecha, en la que además tiene esa rodillera. Vamos a verlo nuevamente repetido. Intentó burro, garabato, ganchillo, esa tronchada de Carlos Santana, y qué bien remató, toque para atrás y cango. Dos en uno nuevamente, Jairo de la Paz. Vaya variedad de mañas estamos observando en este inicio de encuentro. Y parecía en la repetición la caída clara, pero Manolo García decretó revuelta, tabla o revuelta, por lo tanto. Pues nada, los vemos de nuevo. Volverán a cometer. Decía yo que hemos visto una gran variedad, Pepe, de mañas en lo que vamos de encuentro, y el marcador no va sino 3-3. La lucha, la verdad, que por lo pronto está entretenida. Estamos viendo estas primeras sillas y vemos que el marcador se fue 3-0, 3-0, luego se ha ido a 3. Y vamos, ahora mira, acaba de sacar a Carlos Santana. Nuevamente ataca el luchador Gran Canario, se defiende. Gallo no pudo. Destacado C local, un hombre que es clave, pieza clave, Carlos Santana, destacado C, 21 años, 1.92, vaya poderío. Intentó defenderse Jairo de la Paz, pero ahora intentó trabar esa burra barata, pero qué bien, esas dos bocamangas cogidas de Carlos Santana. Es muy difícil mover un hombre de la envergadura que tiene Carlos Santana. Ahora sí está claro que el Galdar quiere poner algo de tierra de por medio. Intentar sacar todo lo que pueda de renta para luego enfrentarse a los dos puntales del Guamasa. Y bueno, es una estrategia evidentemente inteligente por parte del mandador de la Unión Galdar, Juan Martel. Vamos a ver si finalmente se concreta en esa remontada. Ahora el que está atacando es Alexis Pérez. Sacó su mano izquierda por fuera y eso es darle demasiada ventaja a un hombre como Fran Moreno. No perdonó el capitán. Pero no cae ninguno fácil, sinceramente. Está la luchada, se nota que es una luchada de cuarto, que es una luchada en la que se están jugando mucho ambos equipos, porque hay que mirarlo. Aquí nadie regala nada. Efectivamente, pero desde la primera silla. Ahí lo vemos como intentó trabar burra, después pardelera. Pero esa mano izquierda por fuera, ahí aguantó perfectamente Fran Moreno, y cómo pudo contrear para llevar a su rival a la arena, dejar fuera de combate a Alexis Pérez y sumar un nuevo punto. 4-3, vuelve a tomar la delantera el conjunto de la ciudad de los Caballeros, el Unión Galdar, Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas. Ante el Unión Segunda Guamasa, Fernandería Chávez, Airán Gordillo hace buenos los pronósticos. Vuelven a subir los decibelios en la grada de este Municipal de Galdar, porque el conjunto local pone tierra de por medio. Ahí está esa repetición.
valiente Alejandro Rodríguez, pero no pudo ante la envergadura, la categoría de Airán Gordillo, que pone el 5-3, vuelve a abrir brecha después de ese empate a 3. Le va a tocar responder al mandador visitante, a José María Reyes. Está claro que están obligando, es una forma de obligar al mandador de la Unión Segunda Guamasa a presentar a sus puntales lo antes posible. De hecho, ha movido ya su banquillo a silla Taylor Hernández, destacado B y uno de los grandes atractivos esta temporada, como es el africano Jake Zamora, uno de los luchadores revelación. Durante todo el curso lo hemos visto semana a semana en nuestro Todo Lucha. Vaya actuaciones las del luchador africano, pero para eso vamos a tener que esperar unos instantes porque ahí está. Vaya agarrada nos acaba de ofrecer Carlos Santana y Jairo de la Paja. Atacó este el luchador del Guamasa. A punto estuvo con esa media cadera, pero qué bien aguantó Carlos Santana. Esos casi 2 metros han servido de mucho. Ahí lo vamos a ver repetido. Porque menuda cintura la de Jairo. Fíjate que Fer ya no puede con la envergadura de Carlos. Carlos se le mantiene y ya no puede. Aguantó en el aire Carlos Santana. Ahí vemos una nueva toma. Esta burra no la pudo trabar y vaya cintura la del destacado, ese gran canario, para poner, ojo, 6-3. Efectivamente. Dobla ya en el marcador el Unión Galdar. 3-0, 6-3, siempre obligando al Unión Guamasa, a la Unión Segunda Guamasa, a que ahora reduzcan esa diferencia. Pues nos disponemos a presenciar un duelo que va a ser apasionante, seguro. Vamos a ver espectáculo. Sigue en brega Fran Moreno. Le va a hacer frente Jake Zamora, bregador africano, como ha crecido en las últimas temporadas. De hecho, propuesto para subir ya de categoría la próxima temporada. Luchador muy plástico, puro espectáculo, puro honor. Pero es que enfrente tiene a un guerrero como Fran Moreno, que no se lo va a poner ni mucho menos fácil. Date cuenta de un detalle. Fran no se pone en pie. Entonces, ¿cómo levantar un bloque de 20 o un bloque de Galdar, nunca mejor dicho? Porque no se le pone en pie. Lo intenta hacer una especie de sacón de aire o algo, pero no se le pone en pie. Entonces, es mucho más complicado mover ese peso muerto de esa forma. Vuelve a llevar la iniciativa el africano. Lo intenta, pero no. Esa mano derecha de Fran Moreno parando el posible ataque. Ahí está, de lejos, intentó media cadera, lo consigue a la arena Fran Moreno. Vaya caída la de este hombre, la de Jake Zamora. Siempre lo decimos, parecen de goma los luchadores, porque ahí cayó en una posición bastante fea. Afortunadamente ahí lo vemos como intentó trabar Cango, no pudo, aguantó, pero poderío de brazos el del africano. Ahí vemos esa posición. Muy potente, muy muy potente, se nota. Le levanta una y otra vez y hasta que logra derribar a Frank. Ahí hay una diferencia evidente de estatura, 1.94 las del bregador africano por el 1.76 de Fran Moreno. Por eso lo que intenta es levantar para arriba, sacar de aire, usar este tipo de... Y más con la preparación física que se ve que tiene. Pues tenemos en acción a uno de los hombres importantes, importante, clave en los esquemas del Unión Segunda Guamasa. Es su destacado B, Taylor Hernández. Enfrente continúa Airán Gordillo. Taylor, luchador de la cantera de Ravelo, estrenando esa condición de destacado B esta temporada en las filas guamaseras, pero que llegó al equipo lagunero procedente del Tegueste después de muchas temporadas en la que se fue asentando en la categoría senior, subiendo de categoría hasta llegar a B, y este año siendo clave, de hecho el tercer hombre por jerarquía del conjunto tinerfeño.
Efectivamente, son luchadores que se van haciendo poco a poco y van subiendo de categoría, y evidentemente se espera mucho más de él, igual que también se espera bastante más de Irán. A ver si de un momento a otro, la temporada que viene, o ya se le va viendo más cosas y logran acceder a la categoría de puntal C y tenemos más puntales C para tener más equipos, para que la competición crezca, para que esto sea más interesante. Para que a la gente como nosotros, como aficionados, pues veamos que esto sigue vivo y ese tipo de cosas. Y esta gente pues son el futuro, porque son chavales de 20 y pico y claro, ya se nos están poniendo mayores los puntales. Los puntales en la actualidad. Un Taylor Hernández, 22 años, 1,83. El tinerfeño, 29 tiene el gran canario. Aquí por categoría superior, la del luchador de azul y amarillo. Reclaman desde la grada la posición de la cabeza de Taylor. Ya está pasado lo zurdo a Irán Gordillo, que es su posición natural de lucha. Toque para atrás. Remató Taylor Hernández esa acometida de Irán Gordillo. Ahí demostró esa jerarquía de este hombre, que tiene que ser clave porque, lo decimos, es el tercer hombre en jerarquía. Y vaya la apuesta, sí, apuesta fuerte. Ahí vemos repetida esa tronchada rematada con toque para atrás. Primero lo endereza y luego va, se le mete dentro y va abajo a tocarlo para atrás. Como mandan los cánones. Y decía yo, la apuesta fuerte, pues ya está preparado el puntal, el primero de esta tarde de lucha. Diego Pérez por parte del Unión Segunda Guamasa. El tinerfeño, tronchada la voz de ya de Carlos Santana. Muy, muy difícil de momento parar esa cometida. Incontestable. Está, no quiere complicaciones, uno de los puntales del conjunto tinerfeño, Diego Pérez. 30 años, 1,90. Ahí lo vemos con esa mano derecha a la espalda, la voz de ya. Tronchada. Carlos Santana no pudo ante Diego Pérez, puntal C de momento. Esta temporada la va a acabar, vamos a ver qué clasificación tiene la próxima. Y estamos viendo ya en vivo la segunda agarrada entre Fran Moreno y Jake Zamora. Está muy bien este chaval, se nota que está preparadito, que prácticamente con la potencia física que tiene, al final acaba arrollando a Fran Moreno. Y mira, tiene unos canguillos y unas levantadas, y muy, muy, muy potente. Un hombre con unos brazos tremendamente largos. 26 años, el africano, 1,95. Ahí no encontró, no pudo frenarlo Fran Moreno. Queda fuera de brega el capitán local. Pone el punto número 4 para los suyos. Jake Zamora, 6-4. Sigue con ventaja el Unión Galdar, Centro Comercial y de Ocio, 7 Palmas. Vamos a ver si en esta segunda agarrada Taylor Hernández recorta la distancia para el Unión Segunda Guamasa Ferretería Chávez. Tiene la primera favorable ante a Gran Gordillo. Ya está pasado lo zurdo el Gran Canario. Ahora está en una posición más defensiva el tinerfeño. Y cae amonestación por mala posición de la cabeza. Era lo que estaba reclamando parte de la afición de Galdar, que de momento se han tomado un respiro, Pepe, en espera de emociones fuertes que vamos a vivir sin duda en la parte final de esta luchada. Esperemos que el marcador siga así, que se aleje un equipo, el otro se acerque. Estamos viendo que en esta etapa de la luchada pues parece que el Guamasa se puede volver a acercar en ese marcador, y que esté la cosa como un chicle y que al final llegue a que decidan, como muchas veces pasa en nuestro deporte tradicional, decidan los puntales. Está usando el símil del ciclismo, haciendo la goma. El Unión Segunda Guamasa empezó perdiendo 3-0, remontó hasta el 3-3, se fue 6-3. Nuevamente el Unión Galdar, y ahora está intentando nuevamente volver a meterse de lleno, recortar esa diferencia. Vamos a ver si hace buena la primera agarrada a Taylor Hernández o por contra. A Irán Gordillo es capaz de empatar y provocar la tercera en este enfrentamiento personal.
Lo que ha ocurrido es que han llegado a los límites del terrero. Quedan 44 segundos de esta segunda agarrada. Está claro que con la primera a su favor, el luchador que tiene que arriesgar evidentemente es el del Unión Galdar, y está haciendo su papel el Taylor. Sí, no, él está intentando lo que hablábamos antes, contemporizar y sacar ventaja de esa luchada que le dio inicialmente. Ahora vio la ocasión a la voz de ya intentó toque para atrás, ya está pasado a los zurdos nuevamente a Irán. La cabeza de Taylor Hernández, que está siendo reclamada por la afición local. Verá que está ahí rayando quizás el límite. Ahora tiene la mano por fuera Irán, se le acaba el tiempo, se queda suelto y ahí parte hacia atrás. Taylor Hernández se anota la agarrada, pone el 6-5. Vamos a aprovechar este momento para hacer una brevísima pausa para la publicidad. Regresamos de inmediato desde aquí, desde el terreno municipal de Galdar. Renovados saludos desde el terreno municipal de Galdar, en la isla de Gran Canaria. Les estamos contando el encuentro de ida de estos cuartos de final de la Liga Disa Gobierno de Canarias, de la Liga Regional, de la Champions de nuestro deporte. Primer asalto de esta eliminatoria entre el Unión Galdar, Centro Comercial y de Ocio 7 Palmas, y el Unión Segunda Guamasa, Ferretería Chávez, marcador 6-5. Sigue con ventaja el equipo local, prácticamente desde el inicio del encuentro. Estamos viendo la segunda agarrada. Vaya cogida de tobillo de Carlos Santana. Ha logrado empatar a luchas nada más y nada menos que ante un puntal como Diego Pérez. Vaya maña se ha sacado de la chistera este hombre. Vamos a verlo repetido. La primera agarrada favorable al puntal. Ahí se quedó a mitad de camino. Qué bien remató. Diego la aflojó. La aflojó un pelín y ese, la aflojó ahí ese cango. Qué recurso se sacó Carlos Santana. Muy buena lucha. Muy bonita esa agarrada para empatar a luchas. Nos vamos a ir a la tercera en ese enfrentamiento. Y es un importante revés para el puntal, para Diego Pérez. Y bueno, preparémonos para vivir, para presenciar espectáculo en estado puro. Kiki Ojeda, por parte del Unión Galdar, hace su aparición. Enfrente tiene a Cheikh Zamura. El gran canario, que es puro nervio, puro espectáculo. Exactamente lo mismo que el africano Zamura, que levantó en cadera. Luchadores con muy poco peso, pero que son puro nervio. Ahí está intentando cango, se defiende muy bien Kiki Ojeda. ¡Qué bueno! Se van fuera de los límites del terreno y ahí está la ovación del municipal de Galdar a ambos luchadores. Esto es lucha canaria, espectacular lo que acabamos de presenciar. Estos no se dejan nada. Esto es lo que nos gusta a los aficionados ver, que vayan a tirarse, que se vea espectáculo y nos lo están proporcionando, la verdad. De momento, el espectáculo ha sido fantástico y mira, contras y recontras, y intenta levantar de cadera y lo intenta Kiki. Francisco Ojeda Lozano, destacándose del conjunto local, hombre perteneciente a una familia, ese apellido Lozano. En Gran Canaria y en todo el archipiélago es sinónimo de grandísimos puntales, grandísimos luchadores. La saga sigue en brega por parte de Francisco Ojeda, de Kiki Lozano. 26 años, 1,82, apenas 100 kilos. Pero es que enfrente tiene otro atleta como Cheikh Zamura, 1,94, el africano, 99 kilos. Salvo por la estatura, 1,94 el luchador del Guamasa, 1,82 el gran canario, pero pesos prácticamente iguales y una forma de luchar también muy parecida. Sí, son un, como por decirlo de una forma, muy eléctricos, muy, muy vivos. Pues se acaba la primera agarrada y es la primera de todo el encuentro separada.
pero ni mucho menos sinónimo de pasividad. Muy bien definido. No tiene nada que ver esa, la pasividad que todos podemos tener en la cabeza con que no se haya visto luz ya. Es todo, absolutamente todo lo contrario. Ojalá todas las separadas fueran así. No es lo mismo una separada que una pasividad, que es verdad que no son ni mucho menos. No tiene por qué ser siempre así, y como en este caso, ambos luchadores salieron a darlo todo, no se pudieron derribar, lo van a dejar todo para la segunda. Y es que yo sí apostaba fuerte el Guamasa. Exactamente lo mismo hace Juan Martel. Ha puesto en acción a su segundo hombre, a su destacado a Moisés Pérez, para hacerle frente a Taylor Hernández, que continúa en brega. Lo vamos a descubrir, por supuesto, al luchador local, 32 años, 1.82. Un hombre que tiene que ser clave, tiene que ser el lugarteniente de su puntal. Está llamado a ser clave no solo en este encuentro, sino en la eliminatoria. Si el Unión Galdar quiere pasar, sí, este hombre, Moisés tiene que hacer su papel, el de destacado, el de segundo puntal del equipo, el hombre que quite de en medio en cierta medida a estos luchadores destacados que tiene el equipo contrario. Y Moisés es un luchador segurito, muy parcimonioso, pero es un luchador seguro, puede ser una garantía de éxito, y sobre todo un luchador muy efectivo, que efectivamente es muy raro a ocasión que cometer errores así muy graves. Un luchador muy, muy seguro, tremendamente fuerte, más veterano que su rival. 32 años, el gran canario que llegó esta temporada al Unión Galdar, procedente del equipo de Firga. Del Buen Lugar, el equipo del de mi pueblo. De Buen Lugar. En esa etapa, en esa experiencia, la pasada campaña en primera categoría. Desgraciadamente para los aficionados, solo duró una temporada. Ojalá el histórico como el Buen Lugar, Pollo Buen Lugar, regrese pronto. Vamos a ver, la verdad que esperemos que por parte de la gente del pueblo, y ahí me incluyo yo, aunque yo la verdad que en temas directivos, no, ya lo he dicho en infinidad de ocasiones, que no sirvo, no es lo mío. Pero sí, la verdad que me haría ilusión, igual que me hizo muchísima ilusión en la temporada pasada ver al Buen Lugar por primera vez en su historia, en primera categoría. La verdad que no duró el tiempo que debería haber durado, pero bueno, pero esperemos que vuelva a reverdecer y vuelva a salir gente, y que como mínimo que haya una escuela y este tipo de cosas para poder seguir el nombre del club existiendo por los terreros. Por supuesto, el Pollo de Buen Lugar, le deseamos que vuelva pronto, cuanto antes, el histórico a los terreros. El equipo de Firga, lo mismo que el Vecinos Unidos, los dos equipos de ese municipio Gran Canario. Ahí está Moisés Pérez, tiene las dos bocamangas de su rival, de Taylor Hernández. Están bordeando la pasividad, intenta y lo consigue Moisés Pérez. Vaya poderío el que acaba de demostrar Moisés Pérez para llevar a la arena a todo un destacado como Taylor Hernández. Tiene una potencia de brazo impresionante. Tiene que ser como dos tecles eso ahí. Es como, me imagino, como cuando los camiones te ponen para amarrar la carga. Pues Moisés, con una especie de seguro de esas características. Ahí lo estamos viendo repetido, como las dos bocamangas cogidas maneja a un hombre como Taylor, y lo consigue derribar a la voz de ya prácticamente. Y para que no haya sorpresas, Diego Pérez no quiere sorpresas, y qué mejor manera que hacerlo a la voz de ya. Tronchada poderosa de este hombre del puntalse, que ha superado un escollo. Ahí lo vemos prácticamente que Carlos Santana no puede ni... Pero fíjate cómo lo endereza. Sí, lo endereza a la botella, lo pone prácticamente en pie y lo lleva a la arena. Pues esa acción ha servido para que Diego Pérez ponga el empate a 6 en el marcador. Llegamos al ecuador del encuentro y vuelven las tablas. Va a ser la tónica hasta el final. Ya lo decíamos al principio, Pepe, iba a ser un encuentro tremendamente igualado y
todos los detalles apuntan a que vamos hacia eso. Bueno, pero si mientras haya espectáculo y nos podamos divertir nosotros y los televidentes, pues es estupendo. Y por el momento yo al menos me estoy divirtiendo, yo estoy viendo lucha, estoy viendo que van a luchar, pues es fantástico. Y vamos a presenciar nuevamente espectáculo, aunque en la primera agarrada no se pudieron derribar. Fue separada entre estos dos hombres, Francisco Ojeda Lozano, Kiki Ojeda y Jake Zamora. La primera fue separada, aunque no precisamente tuvimos pasividad. Ahora parece que se lo están tomando con un poquito más de calma. Ahora sí que ya un fallo es definitivo. Ahí lo está intentando. Amenaza por esa levantada Jake Zamora. Pero un hombre como Kiki Ojeda a la contra. Está esperando su momento. Poderosos los brazos del luchador de Mali. Está muy, muy, muy claro que es muy, muy fuerte. Intentó, es que con cambo, uno, con ese 1,90 y pico y esos brazos, levantar a otro luchador no... no... No lo tiene nada fácil, porque enfrente tiene un rival también muy peligroso. Ambos luchadores son sinónimo de espectáculo, pero es lo que suele ocurrir cuando se enfrentan precisamente dos luchadores así de encontrados, que lo intentan, lo buscan, pero no encuentran la manera de derribar a su contrario. Momentos de pausa, parece que se ha lastimado Jake Zamora y lo estamos viendo, que lo están atendiendo en el banquillo. Vamos nosotros a aprovechar para irnos hasta Piedrarena. Davillanes, estás con el máximo dirigente de la lucha canaria aquí en esta isla, en Gran Canaria. José Antonio Caballero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo la luchada en este ambientazo en el municipal de Galdas? Bien, reñida como se supone, no, pero bueno, ahí tenemos al Guamasa que tiene dos hombres de cierre muy importantes. Vamos a ver si el Galdas los puede contrarrestar con Moisés y Fabio. Vamos a ver, por lo menos ahora vamos a Moisés y la llevan parejita. Y a ver si sacan un buen resultado para ir a Tenerife con un buen resultado. Estamos llegando casi al final. ¿Qué balance hacemos de la competición en la isla de Gran Canaria? Yo creo que bastante positivo. En primera categoría, nada más tener cuatro equipos, tuvimos la facilidad de hacer los tres torneos que hacemos antes de que comenzara la Liga Regional, para que nada más se dedicara, no tuviera que luchar dos veces por semana. En la base lo hemos dividido por zona. Hemos aumentado la licencia de base en 350 a 400 licencias, que es lo que queríamos. Comencemos la Liga Infantil y para el año habrá Liga Levín y Benjamín, que es lo importante, sumando. Aparte de una Liga Juvenil que ahora es de femenina, ¿no? Muchas gracias. Nada, gracias a ustedes. Muchas gracias, José Antonio Caballero, máximo responsable de la lucha en esta isla. Y, por supuesto, apostando, una de sus señas de identidad, de sus líneas maestras, apostar por la cantera. Y ahí están los frutos, sobre todo en el número de licencias y acercando el deporte a los municipios que no tienen históricamente lucha. Se reanuda esta agarrada entre Jake Zamora y Kiki Ojeda. Está atacando al africano. Cango del Gran Canario lo contrea el luchador del Guamasa. Parece que se ha hecho daño en la pierna derecha. A punto estuvo Kiki Ojeda de lograr el objetivo de derribar a su contrario. Qué bien lo contrarió este hombre, Jake Zamora. La iniciativa la lleva Kiki, pero claro, es que este hombre se ve que es grande. Es 1,92 y se ve que está preparadito. Se ve que Kiki lo intenta, incluso mira ahí con la mano intenta. Pero es que claro, es que es grande. Que estuvo muy atento el africano para contrear y poner por delante a su equipo, la Unión Segunda Guamasa Ferretería Chávez, que se pone por delante por primera vez en el encuentro. 6-7, justo en el momento que pasamos el Ecuador. Entramos ya en la parte decisiva de este primer asalto de la eliminatoria de cuartos de final de la Liga Lisa Gobierno de Canarias en la edición 2019. Les estamos contando desde el Municipal de Galdar esta ida de cuartos de final, este primer asalto que se va a decidir dentro de 7 días en Tenerife, en concreto en el terreno Santa Rosa de Lima de Guamasa. Ahí quisieron pegar antes de que Manolo García, el colegiado del Comité Insular de Fuerteventura,
hiciera sonar su silbato, por tanto, no es válido. Volverán a cometer la primera agarrada favorable a Moisés Pérez. Ahora el que está obligado es Taylor Hernández. No le queda más remedio que intentar sorprender a un hombre como Moisés. Que ya con la primera, si es seguro normalmente, pues ya con la primera favorable lo va a tener realmente complicado Taylor. Efectivamente, ya vemos que ahora la postura de Moisés es un poco esperar, pero mira, mira. Qué bien lo contreó Moisés Pérez, sacó esa mano derecha por fuera, Taylor estaba ya condenado en ese momento, y más ante el poderío de brazos que tiene este hombre. Moisés Pérez vuelve a poner las tablas en el marcador. Ahí lo vemos repetido, esa mano intentó sacón, pero es que prácticamente ni movió a Moisés. Efectivamente, y saca, y una vez saca los brazos y te quedas muy, muy en pie, ya Moisés lo que hace es levantarlo y tirarlo. Empate a 7. Nuevamente las tablas en el marcador. Y ya tenemos preparados en el centro del terreno una nueva pareja. Aparece por primera vez este hombre, el luchador, el lanzaroteño Francis Aiza, el pirañita. Continúa Diego Pérez, el puntal seque, superó un escollo importante, el de Carlos Santana. Le hace frente otro destacado C, veterano como Francis Aiza. 40 años, 1.76. Enfrente Diego Pérez. Bueno, que llega esta temporada a los 30 años, ya digamos la plenitud deportiva con la categoría de puntal C. Pero no lo va a tener fácil, va un hombre que se las sabe todas como Francis Aiza. Sí, que está haciendo una excelente, diría yo, temporada en el Galdar. La verdad que para la afición galdense se ha convertido en un descubrimiento este luchador, y además un hombre que hace muchísimo equipo, y un hombre afable y que se deja querer, la verdad que ha cuajado bastante bien, y con esos 40 años y esa veteranía le ha dado un toque a la Unión Galdar. La verdad que es uno de los factores importantes que ha tenido también el equipo de la Unión Galdar este año. Y mira, y aquí lo vemos, que le está haciendo frente un destacado C de 40 años a un puntal C como Diego Pérez. Se lo están tomando con relativa calma. Diego ahora está intentando tronchar y lo que cae es amonestación por mala posición de la cabeza para el luchador conejero del Unión Galdar, para Francis Aiza. Claro, es que está claro que la intención de Francis, de luchador a luchador, como solemos decir en la lucha canaria, de hombre a hombre, la diferencia tanto de categoría, de peso, etcétera, etcétera, es bastante importante, y lo que está es que jugando con la cabeza para que no le haga precisamente lo que le hizo a Carlos Santana, es decir, que esa con tronchada, ese brazo derecho que tiene Diego Pérez, pues digamos que hasta prácticamente avasalle a un luchador, porque es una tenaza. Y te tira para adelante. Entonces, Francis lo que hace es jugar inteligentemente con la cabeza y poner una distancia para que esa mano derecha no sea tan efectiva. Sobre todo a la voz de ya, a toque de pito. Vamos a ver si lo intenta nuevamente Diego Pérez, como ya vimos en su anterior enfrentamiento ante Carlos Santana. También destacar el Diego Pérez, que está lesionado en las últimas jornadas ya de la fase regular. Además lo tuvimos de invitado hace unas semanas en nuestro Todo Lucha cada lunes, y nos comentaba que tiene lesionada la muñeca derecha, usa esa fédula. No ha podido a la voz de ya. Pero date cuenta del detalle de lo que tiene que estar apretando a Francis, que al piraña, en la pegada inicial, que es la cara. Ahí está nuevamente con esos juegos de cabeza, ahora está siendo reclamado por parte del banquillo del Guamasa, nuevamente la cabeza de Francis Aiza. Esa mano derecha, que es la que está tocada. Ahí no tiene. Francis no se levanta tampoco. Pues ha aguantado Francis Aiza, el pirañita, la primera agarrada ante todo un puntal como Diego Pérez. Es separada, es verdad que una amonestación para el luchador local, por ninguna para el visitante. En la segunda agarrada va a tener que arriesgar un poquito más, porque
Hombre, de acabar así, pues está claro que también Diego es el que ha llevado la iniciativa, evidentemente. También es inteligente por parte de Diego, si te encuentras con un luchador que te va a ser muy complicado tumbarlo, pues al menos que le saquen amonestaciones, porque no te permite lucharle. Pues tenemos a otro veterano ilustre, otro de los luchadores clave y otro de los destacados del Unión Galdar. Si antes hablábamos de la veteranía, del saber estar de, en este caso, Francis Aiza, ¿qué podemos decir de Sergio Santana, el que se acaba de imponer ante Daniel Mesa? Otro guerrero. ¿Cuántas tardes y noches de puro espectáculo, de pura lucha ha dado este Sergio Santana? Ahí vemos muy bien cómo ante Daniel Mesa se impone por la vía rápida, sin complicaciones. Y aquí ya tenemos servido uno de los duelos claves de esta luchada y también de la eliminatoria. Ya tenemos en acción al puntal B del Unión Segunda Guamasa, Ferretería Chávez, a José Reyes. Ya tenemos las cartas sobre la mesa. Exactamente, como dice nuestro comentarista Pepe Roque Falcón, que nos acompaña en esta retransmisión desde el Municipal de Galdar. Se están jugando un pase a las semifinales de la Liga Disa Gobierno de Canarias 2019. El Unión Galdar, Centro Comercial Ideación 7 Palmas, y el Unión Segunda Guamasa, Ferretería Chávez. Marcador empate a 7. Y aquí llega la hora de la verdad. Tenemos al puntal visitante ante el destacado A del conjunto cebollero. Y también tenemos los lógicos, por otro lado, Pepe, suele ocurrir, los lógicos problemas del agarre cuando llegamos allá a estas alturas de encuentro. Mientras no se eternicen, es soportable, pero si duran más de 20, 30 segundos, la verdad que bueno, resulta un pelín molesto. En este caso, Manolo García, el colegiado, tomaría la determinación de aplicar amonestaciones, y de momento está haciendo un arbitraje ejemplar el del majorero. Eso siempre es buena señal. Sí, pero no, que haya pasado totalmente desapercibido. Sí, pero todo depende también de los luchadores. Si los luchadores te lo ponen fácil, como ha sido hasta ahora, para los árbitros también es fácil. Si se lo ponen difícil, es difícil. Empieza a complicarse todo. Claro. Y se hace momentáneamente el silencio. Se ha parado el bullicio. Ay, vaya, lo que acaba de hacer. Qué vacío, qué bonito. A José Reyes. Cómo sorprendió a su rival el puntal B del Unión Segunda Guamasa. Vamos a verlo repetido. Ese vacío. Vacío. Ese traspiés acompañado por vacío. Vamos a verlo repetido. Ahí está. Pierna derecha. Cómo hace el contacto. Ahí lo vamos a ver mucho mejor. Decidido, contundente e infalible. Efectivamente. Muy, muy buena lucha. La verdad que me estoy divirtiendo. Están sacando, evidentemente, el Unión Segunda Guamasa. No quiere llevarse ninguna sorpresa y no quiere incluso llevarse alguna, si pudiera ser alguna renta para Tenerife. Y entonces, claro, esa es la razón de por qué esté lo que está ahora en estos momentos, incluso en el centro del terreno. Un puntal B y un puntal C ahí en el centro del terreno. ¿Por qué? Porque la intención seguramente es llevarse una renta por lo que pueda pasar. Y con el marcador 7-7, José María Reyes, el mandador y además presidente del equipo tinerfeño, que no ha dudado, ha sacado a su artillería pesada, a sus referentes, a sus puntales. Vamos a ver ahora a Diego Pérez, al puntal C. Tiene la primera agarrada separada ante Francis Aiza, el pirañita, ante este hombre. Pero el lanzaroteño tiene una amonestación más. Y eso, ese pequeño detalle, puede que no sea tan pequeño. Pequeño, gran detalle en este caso. Vamos a ver. Ahí está Francis Aiza, que intenta parar esa acometida, ese intento de tronchada a toque de pito. Lo ha aguantado muy bien. Ahora Diego Pérez, que se ha quedado sin agarre de pantalón de su rival. Reclaman desde el banquillo visitante. Sabemos exactamente qué. Puede que haya. Les están reclamando
la patada que se dice en sí, el efectivamente argot, el hacer ese movimiento brusco para forzar el agarre, la mano valiente, está siendo muy valiente Francis, ahí sale el Pirañita. Ante todo un puntal, está incómodo, Diego. Se le nota que no está agarrando. Está muy incómodo. Ahora está suelto. Efectivamente. Ahora lo que cae es amonestación para ambos por pasividad. Es la tercera para Francis Aiza, la segunda para Diego Pérez. Está tan solo una, está perdido Francis Aiza. Lo está intentando, bueno. Se cae. Exactamente. Se resbaló. Ya es que tiene que darlo todo, tenía que darlo todo. Ya desesperado. Desesperado se resbaló. Se ha quedado fuera de brega Francis Aiza ante Diego Pérez. Vamos a verlo repetido. Ahí estaba. Ah, no. Bueno, más que caerse. Se tiró el mismo. Exactamente. Se dio por vencido. Se dio por caído en acción. Un poco extraña. Es verdad que es poco habitual. Pero dio por caído a su, en este caso, en su enfrentamiento ante Diego Pérez. Pone el puntal, el 7-8, toma la delantera el Unión Segunda Guamasa. Y nos vamos a ir con otra entrevista, aprovechando que se está adecuando el terrero. David, compañero, estás con un puntal que no ha querido perderse este encuentro en directo. Kevin Acosta, puntal B del Rosario Valleguerra. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, después de vestir los colores del Galdar, ¿no te has querido perder este encuentro de cuartos de final? Bueno, la verdad es que era el único encuentro que había en la isla y estaba muy emocionante y dijimos no perdernos, sino acudir y fue todo un acierto porque está muy, muy igualada la lucha. Alternativas en el marcador, se ha ido el Galdar, de remonta al Guamasa, se va el Galdar, vuelve a remontar el Guamasa. ¿Cómo lo ves esta eliminatoria? Bueno, yo veo que el Guamasa tiene dos hombres fuertes como Diego y Ayose para quitar, que te puede quitar al puntal cualquiera de los dos. Y el Galdar tiene un equipo muy, muy parejo delante atrás. Muchas gracias y que sigas disfrutando del encuentro. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Kevin Acosta. Puntal Palmero, residente en Gran Canaria y esta temporada compitiendo en las filas del Rosario de Valleguerra de Tenerife. Más canario imposible, pero es verdad que el Palmero no ha estado al nivel, además él lo ha reconocido cuando estuvo en nuestro programa en el Todo Lucha, que no ha estado al nivel que es de esperar de un puntal B como Kevin Acosta. Tampoco el equipo, el Rosario, ha rendido al nivel esperado y no ha podido clasificarse para esta ronda eliminatoria, para estos cuartos de final de la Liga Disa Gobierno de Canarias. Ahora, pues como prácticamente el resto de los equipos y de los puntales, esperando a ver qué ocurre la próxima temporada. Vamos a tener un verano calentito por delante, en todos los sentidos, Roque. Sí, hay que ver, por un lado, todos los puntales que tenemos y a ver cómo son esos ascensos y descensos de categoría para ver cómo nos quedamos, si salen más equipos y la verdad que va a estar ilusionante la temporada que viene sin acabar esta, evidentemente, y estamos en esta, pero bueno, es que en todas estas cosas sucede siempre lo mismo. No hemos terminado una y ya tenemos que empezar a preparar la siguiente, sobre todo porque hay equipos que ya se han quedado fuera y esos equipos ya pueden empezar a preparar la siguiente temporada. Estamos viendo ahí acciones destacadas hasta el momento de lo que va de este encuentro. Marcador 7-8. Ha tomado nuevamente la delantera el conjunto tinerfeño, el Unión Segunda Guamasa. Estamos viendo momentos destacados de un encuentro, Pepe Roque, que ha deparado una máxima igualdad. Es verdad que con oscilaciones, 3-0 se fue el Galdar, remontó a 3 el Guamasa, volvió a tomar delantera 6-3, volvió a remontar hasta el empate a 6 y desde ese momento máxima igualdad. Y nos estamos divirtiendo, como digo yo. Yo vengo a las luchas a divertirme, sinceramente. Ya luego después veremos a ver qué es lo que nos depara, ¿no? Pero no deja de ser un espectáculo y un deporte. Y siempre que nos divertamos, pues yo me voy satisfecho. Que perdemos. Pero me he divertido. Seguro que está disfrutando nuestro comentarista José Roque Falcón, igual que todos nuestros telespectadores. Televisión Canaria ofreciéndoles desde el Municipal de Galdar este enfrentamiento que abre los cuartos de final de esta Liga Disa Gobierno de Canarias. Acabamos de ver cómo Sergio Santana
se imponía Daniel Mesa. Nuevo empate en el marcador, ahora a 8. Ahí vemos repetida esa acción, tirando de veteranía el destacado C local. Sigue el ambiente en las gradas de este Municipal de Galdar, porque nos acercamos a la parte decisiva, a la parte clave. Y aquí puede estar gran parte del desarrollo final del encuentro, Pepe, porque tenemos enfrentamiento de puntales. Moisés Pérez con la primera en contra ante Ayose Reyes. Ese espectacular traspiés que vimos en la primera agarrada. Ahora no le va a quedar más remedio al destacado A del Unión Galdar que llevar la iniciativa e intentar sorprender a un puntal como Ayose. Pero con una favor. La diferencia de categoría tiene una favor. Ayose está en unas condiciones impresionantes, lo ha demostrado en la liga regular. Y ciertamente Moisés lo tiene bastante complicado. Pues acaba de caer porque ahora, por mala posición de la cabeza, amonestación al luchador local, con lo cual se le complican aún más. Han transcurrido 29 segundos. Tiene la primera agarrada en contra y ahora una amonestación más que su rival. Efectivamente, se supone que debe de ir a por él con una amonestación más. Y lo que está claro es que lo va a intentar y a Ayose Reyes no puede confiarse lo más mínimo porque Moisés Pérez ha demostrado esta temporada de lo que es capaz. Seguro que los aficionados de Galdar y de toda la lucha canaria en general recuerdan grandísimas actuaciones como, por ejemplo, en la que dio en tierra de forma espectacular con Miguel Hernández, el majorero, en el enfrentamiento de la fase regular ante el Saladar, aquel toque por dentro. Fantástico. De libro, como solemos decir, de gatón. Pues ahora lo que acaba de caer es amonestación para Ayose Reyes. Han empatado en ese capítulo y empieza a complicarse la actuación. El cometido de Manolo García, del colegiado. Pero lo que yo te comentaba, porque no facilitan la labor al árbitro. Se la complican en el sentido de que quieren buscar ventaja al pegar y entonces complican la labor arbitral. No es porque el árbitro quiera. Ahora sí que han podido acometer con los dos hombros a la misma altura. Se ha iniciado esta segunda agarrada. Ahí esa posición de Ayose Reyes es realmente complicado. Esa posición más defensiva, lógicamente, tiene la primera agarrada a su favor. Ahí para sacarlo de ahí va a ser muy difícil para Moisés. Acaba de caer una nueva amonestación. Tienen dos en la misma agarrada ambos luchadores. De caer una tercera. Está reclamando la afición del Unión Galdar la posición de la cabeza del puntal tinerfeño. Ahí intentó nuevamente ese traspiés que tan buen resultado le dio la primera. Ahora ya no ha podido sorprender a su rival. Y ahí vemos los nervios que se están viviendo. Los viven de forma muy intensa en ambos banquillos, pero sobre todo Juan Martel, el resto del banquillo. Ahí está gran parte del devenir, no solo de esta luchada, sino también de la siguiente, del resultado que se saque en este encuentro a la vuelta. Efectivamente, lo que está ocurriendo en estos momentos por parte de los mandadores es prácticamente decidir el resultado, la ventaja que puedan sacar respecto a la luchada que se va a celebrar luego en Tenerife. Pues hay un nuevo parón en estos momentos. Ahí estamos viendo a José María Reyes dándole indicaciones a su puntal. Además, familia, primo, ha habido un problema, parece, con el tiempo en el marcador electrónico del terrero. Quedan, ahora sí, se había parado el cronómetro, son 28 segundos los que quedan. Era lo que le estaba reclamando desde el banquillo local. No están muy conformes en el otro banquillo, desde el Unión Segunda Guamasa. No están nada conformes con esa cifra. De momento el marcador refleja ese empate a 8. Dos amonestaciones para cada luchador. Y 28 segundos por delante. Ahí le está explicando
uno de los colegiados auxiliares, a José María Reyes, en ese plano que nos ofrecía nuestro realizador, Marco Santana. Le está explicando esa decisión, parece que la acepta deportivamente José María Reyes. Y vamos a ver, porque 28 segundos, Pepe, puede pasar muchísimo en lucha. Se vuelve a reiniciar. Ahora parece que Ayo se está llevando un poquito más la iniciativa. Tienen ambos luchadores los dos bocabandas de su rival. Se le está acabando el tiempo a Moisés Pérez, que tiene la primera agarrada en contra. Quedan 10. Están bordeando los límites del terreno nuevamente. Moisés está intentándolo quizás muy de frente. Efectivamente. No intenta descolocar a su rival. La posición de Ayose es fenómena, es fantástica. Es muy complicada. Se acabó ese tiempo en separada al tener la primera a su favor. Queda eliminado Moisés Pérez. Punto para Ayose Reyes. Y lo estamos viendo muy cerquita. Y vemos cómo lo vivía José María Reyes, cómo miraba. Ahí le hacía ese gesto de se acabó el tiempo. Ahí está esa conversación cómplice entre José María y Ayose Reyes. Y ya tenemos también preparado en el centro del terreno al puntal local. Puntal B Palmero. Francisco Martín, Fafi Martín. Enfrente un luchador de la cola del Unión Segunda Guamasa como Alejandro León. Hacía un gesto el luchador tinerfeño, sabemos exactamente de qué se estaba quejando, del agarre. Y esto nos indica sobre lo que hablamos sobre la estrategia de los mandadores. Vemos en qué lugar sale este luchador, que no sería lo normal. En una luchada, a lo mejor normal, en lo que intentas emparejar a los luchadores de un equipo con otro equipo. Y entonces, y cómo también no logran enfrentar a los dos puntales B, sino que vayan por otra silla. Esa es la función y es lo que vemos, y es también el atractivo que tiene también este deporte, ¿no? Que el papel de los mandadores puede jugar un papel importante. Partida estratégica, esa partida de ajedrez que en cada encuentro hacen los mandadores. Acabamos de ver a la voz de ya, ganchillo de Diego Pérez ante Sergio Santana. Sin mucha resistencia. El estado de forma de Diego y de está claro que es fenomenal. La verdad que no quiere complicaciones el puntal tinerfeño porque acometió a la voz de ya. No quiere que se repita la situación anterior ante Carlos Santana. Ahora el que no pudo aguantar esa embestida fue Sergio Santana. Es verdad que sobre el papel, el Unión Segunda Guamasa, Ferretería Chávez, tiene a sus dos puntales en acción, a José Reyes y Diego Pérez, mientras que el Unión Galdar, Centro Comercial de Ocio Siete Palmas, ya ha perdido a su, digamos, segundo puntal, a su destacado a Moisés Pérez. Y aquí Jaime Rivero, lo estamos viendo, se da por caído, está lesionado, tiene una rotura fibrilar, además, luciendo ese aparatoso vendaje. Tenía la esperanza de quedar por detrás y no tener que salir a bregar, pero ha levantado ante Ayose Reyes. Y exactamente lo mismo hecho Alejandro León ante Fafi Martín en la segunda agarrada. Por tanto, suma el punto el puntal B Palmero del Unión Galdar y pone un nuevo empate. Cuando suceden estas estrategias por parte de los mandadores, no deja de resultar inteligente también que los luchadores no, es decir, cuando la diferencia es tan grande de peso, de envergadura, de categoría, etcétera, etcétera, pues que no tampoco se le enfrenten a los puntales, que podemos ver que por qué no, puede darse el caso de que caiga alguno, ¿no? Pero te puedes lesionar más o lo que sea, que es lo que ha hecho el luchador de Jaime Rivera. Evidentemente, con una rotura fibrilar, se ha vestido corto para ayudar a su equipo. En un hipotético caso que llegaran al final y pudieran tener un luchador por detrás, sería él el que quedara. Pero evidentemente no va a pegar, con riesgo de que la rotura sea aún mayor y su objetivo es recuperarse para el encuentro de vuelta dentro de 7 días. Marcador en estos instantes, empate a 9 y estamos viendo la segunda agarrada entre Sergio Santana y Diego Pérez.
La primera fue favorable al Puntal C, Tinerfeño, y ya tenemos resultados de los otros enfrentamientos. En la isla de La Palma, en los Llanos, en el Camilo León del Algaridane, ha empatado a 2 ante el Unión Antigua de Fuerteventura. Empate importante el del equipo majorero en casa del Aridane. Se va a decidir ese enfrentamiento, esa eliminatoria, dentro de 7 días en Fuerteventura. Mientras vemos, vaya poderío, levantada de Diego Pérez. Ante Sergio Santana se impone en la segunda. Pone el 9-10. Toma la delantera nuevamente. 9-11. 9-11 porque ya se ha dado por caído en la, efectivamente, en la segunda agarrada también. Jaime Rivero. Y ojo porque las cosas se le ponen realmente complicadas al Unión Galdar. Ahí lo vemos repetido, ese plano que nos ofrece nuestro realizador Marco Santana, siempre atento, perfecto, nuestros compañeros de la unidad móvil. Ahí vemos esa acción, se dio por caído en la segunda, por lesión. Por tanto, 9-11, se queda solo ante el peligro Fafi Martín, el puntal del Unión Galdar, que le han puesto las cosas realmente complicadas, cuesta arriba. Todo lo contrario para la Unión Segunda Guamasa, va a tener que hacer una actuación estelar este hombre, el palmero, si quiere remontar este marcador, intentar darle la vuelta. Y su siguiente obstáculo es Jake Zamora, el africano, que reaparece aquí, puntal B, ante luchador libre. No se lo va a poner fácil, por supuesto. En este caso está claro que pero no. Sobre el papel no debería de tener demasiadas complicaciones, aunque nunca fácil. Se ve que es un luchador correoso el chico este, Zamora. Luchador que salió de la cantera de Llano del Moro, desde que llegó a las islas también, en Patera. Caso similar al de Mamadou Camara. Pasó por un centro de menores, allí descubrió la lucha canaria en las filas del Llano del Moro, después también su paso por el Tacuense, hasta que hace ya 3-4 temporadas recaló en el Unión Segunda Guamasa y su crecimiento deportivo ha sido realmente espectacular. Pero es que enfrente tiene a un puntal regional referente hasta la pasada temporada, apúntala. Y que tiene por delante un arduo trabajo. Si quiere darle la vuelta a la situación, lo está intentando. Se defiende Jake Zamora. Y decíamos ese empate en el encuentro de ida en la otra eliminatoria de cuartos de final. El Club de Lucha Aridane, que no ha podido pasar del empate a 12 ante el Unión Antigua. Cobra cierta ventaja el equipo majorero porque va a tener dentro de 7 días la vuelta en su propio terreno, en la isla de Fuerteventura. Esa eliminatoria se va a decidir en la vuelta. Vamos a ver si ocurre lo mismo en esta, porque el Tegueste ha sido capaz de ganar en su visita al Tomás González de San Miguel de Abona. 11-12 ha ganado en ese derbi tinerfeño, en otra de las eliminatorias de estos cuartos de final. Empate en La Palma entre el Aridane y el Unión Antigua. Gana el Tegueste 11-12. También la eliminatoria va a quedar abierta, sin duda. Efectivamente. Para la vuelta, para dentro de 7 días en el Mensei. El próximo domingo por la tarde. Acaba en separada esta primera agarrada entre Francisco Martín y Jake Zamora. No ha podido el puntal local. No se le ve muy convencido a Fafi, haciendo gesto de no con la cabeza. No se encuentra cómodo. Y en la segunda va a tener que acometer seguro. Ahí está Jake Zamora buscando, recibiendo. Aquí Jake tiene una amonestación más. Puede ser. Vamos a ver, Pepe, si podemos escucharlo.
con el ambiente, con esa banda de fondo amenizando este encuentro, pero estaba recibiendo las instrucciones y ahí vemos ese momento, como muy bien apuntaba nuestro comentarista José Roque Falcón, Pepe Roque. Y vamos a aprovechar para irnos con un nuevo protagonista a pie de terreno. Adelante, compañero. Arasay Tejera, puntal C del Almogarén. Buenas tardes. Buenas tardes, David. No has querido perderte este primer duelo de cuartos de final entre el Galdar y el Guamasa. ¿Cómo lo estás viendo? Pues la verdad es que muy bueno. La verdad es que la única lucha que íbamos a poder disfrutar aquí en Gran Canaria y en Gran Canaria. Y quería venir a verla y se ha visto una lucha buena. En principio se veía que el Galdar a lo mejor se podía ir adelante, pero el Guamasa se ha repuesto bien y tiene la lucha bastante a favor. 9-11, todavía mucho por decidir porque está Fafi Martín en silla. Sí, claro, tiene el máximo exponente del Galdar. Ya tiene la primera con Samure, pero vamos a ver, porque la verdad es que la está haciendo bastante cara. Después le toca a Yose y la verdad que tiene que ir a jugársela ya que está en casa y aunque también tiene que pensar un poquito en la lucha de vuelta. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Otro grandísimo puntal esta temporada en las filas del equipo de Valsequillo, del Almogarén. Otra grata noticia, otro grato regreso a la máxima, a esta primera categoría, como el del equipo de Valsequillo, apuntalando ese equipo junto al máximo tumbador de esta competición, a Cristo Hernández, al Pollo del Callejón, que han sido los dos puntales del equipo en este regreso. Y llegamos a la que podría ser la última agarrada del encuentro si el puntal local no es capaz de superar a su rival, si Fafi Martín no derriba o supera en el capítulo de las amonestaciones a Jake Samura, que le ha puesto las cosas no complicadas, pero sí lo ha incomodado bastante en la primera agarrada que acabó en separada. Ahora está obligadísimo el luchador palmero, si quiere seguir batallando por esta eliminatoria, porque 10-12 sería, no sería definitivo, pero sí, Pepe, muy complicado. Levantar un 10-12 allá en Tenerife va a ser bastante complicado. Vamos a ver, porque ahora están sueltos y lo consigue. Se quedó suelto Jake Samura. Fafi Martín no perdonó. Perdió la posición, perdió el agarre y le facilitó las cosas al puntal del Unión Galdar. Pone en este caso el 10-11 en el marcador. Superó ese escollo. Sigue apoyando, dándolo todo, apoyando a los suyos. La afición de Galdar todavía sueña, por supuesto, con que su puntal le dé la vuelta a la situación. Sueñan con seguir peleando en esta liga regional, en esta liga de este gobierno de Canarias, de la que es vigente subcampeón. Perdió la final la temporada pasada ante el Saladar de Jandía. Y mientras el puntal local recoge el reconocimiento del público, nos vamos a ir con un nuevo protagonista. Adelante. Francisco Rivero, Pollo de Rojas Segundo. Muy buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, estamos viviendo un auténtico espectáculo, además con un ambientazo aquí en Galdar. Ya tenemos resultados de los otros cuartos de final en esta ida. ¿Cómo estás viendo esta apasionante competición? Bueno, estamos en una fase final a doble luchada y seguro que en esta primera luchada no se va a decidir, se va a decidir en la segunda luchada, en la doble vuelta. Alternativas en el marcador. En principio se fue el Galdar, luego remontó el Guamasa y ahora han cobrado una ventaja importante. Fafi Martín en silla y a José Reyes, duelo ya clave en la luchada. Bueno, está Fafi Martín, que es el puntal B del Galdar, en pie. Y queda por el Guamasa a José Reyes, que es su puntal B, que está haciendo una temporada excepcional, y Diego Pérez también, que es su puntal C. O sea que no hay nada decidido, o sea, están las espadas en alto y cualquier cosa puede ocurrir. Muchas gracias y a disfrutar de este final. Buenas noches y un placer, David. Gracias. Muchas gracias, Francisco Rivero, el Pollo de Rojas. Por supuesto que no ha querido perderse
este enfrentamiento de cuarto de final y ya tenemos resultados en la isla de Fuerteventura. El Rosario de Puerto Cabras ganó 12-11 al Max Orata de Eusebio Ledesma. Se eliminaron en el duelo final Eliezer Gutiérrez, la viejita, y el Puntala, también Ballero, Eusebio Ledesma, 12-11. La vuelta, el equipo que acabó líder del grupo, el Max Orata, que ha encajado la derrota, es verdad que por la mínima, 12-11. Todos los enfrentamientos, a falta de lo que ocurra aquí en el Municipal de Galdar, empate en La Palma entre el Aridane y el Antigua. Triunfo visitante, el de este ganó 11-12 en San Miguel de Abona, del Chimbés, que se separaron Fabián Rocha y Marcos Ledesma. Y triunfo por la mínima del Rosario de Puerto Cabras, 12-11. Pues el cuarto de un grupo acaba de ganarle al primero del otro grupo. Estamos en la otra luchada similar, que sería el cuarto del grupo de su grupo contra el primero de su grupo. Y todavía estamos a ver qué es lo que ocurre. Queda demostrado que no hay favoritos en esta ronda eliminatoria, en esta ida de cuartos de final. Y aquí tenemos servido ya el duelo esperado. Enfrentamiento de Puntales B. Francisco Martín, Fafi Martín por parte local. A José Reyes por parte visitante. El detalle en las filas del Guamasa, queda por detrás guardándole las espaldas Diego Pérez. Por tanto, está más obligado el luchador local. Lo tiene más complicado, está claro, Fafi, pero también si lograra quitar de en medio en esta agarrada, en las dos agarradas al puntal B del Guamasa, pues el marcador sería un 12-11, en todo caso, aunque... Y claro, lo dejarían las cosas un poco más inciertas de cara al marcador de la luchada en Tenerife. Acaba de iniciarse esta primera agarrada entre puntales. Instantes de tanteo. Cruzado arriba el palmero del Unión Galdar. Con su posición habitual, el tinerfeño del Guamasa. Lo que cae es la primera amonestación por pasividad, justo cuando se cumplen los primeros 30 segundos de esta agarrada. Le vale al luchador tinerfeño una hipotética eliminación. Ganarían el encuentro al tener a un luchador por detrás más obligado. El de verde y amarillo está intentando moverlo, pero... Atención, porque cae la segunda amonestación por pasividad. Están a tan solo una de quedar eliminado. La verdad que sería un cierre de encuentro no el esperado, que quedaran eliminados por amonestaciones. Pero de cara a la siguiente luchada, subiría un punto a cada equipo, un punto, y se irían con un 12-11. Pues lo estábamos anunciando, ambos luchadores quedan eliminados al acumular tres amonestaciones en la primera agarrada. Por tanto, 11-12 se acaba este encuentro. El triunfo es para el equipo tinerfeño, que va a disputar el encuentro de vuelta la próxima semana, justo en 7 días en su terreno, y con ese favor, con ese resultado a favor, mínimo, es verdad, pero con cierta ventaja al tener el factor terrero a favor. Efectivamente, pero bueno, se ve que la estrategia ha funcionado. Yo me quedo con que me he divertido. Yo sé que estas agarradas finales no han sido todo lo interesante que todos desearíamos. Pero bueno, queda todo abierto para la luchada en Tenerife. El Galdar sigue vivo, un 11-12 es seguir vivo. Y el Guamasa, pues bueno, venía con el cartel de líder regular en su grupo. Y bueno, solo ha logrado sacar un punto de ventaja. Ya se verá qué es lo que ocurre en Tenerife la semana que viene. Pues lo vamos a ver y se lo contaremos, por supuesto, en nuestro Todo Lucha de cada lunes. El desenlace de esta y del resto de eliminatorias aquí en el Municipal de Galdar. 11-12 los... iba a decir yo los puntos.
el triunfo se va rumbo a Tenerife. Ya no hay puntos en juego porque eso es ronda eliminatoria. El mismo resultado exactamente que el que se ha dado en San Miguel entre el Chimbesca y el Tegueste en ese derbi tinerfeño. Ganó el equipo de la Villa 11-12. Empataron el Aridane y el La Antigua. Y ganó el Rosario de Puerto Cabras ante el Max Orata también por la mínima. Por tanto, vamos a tener el desenlace de las cuatro eliminatorias en los encuentros de vuelta. Ahí está el saludo y el agradecimiento. Y nos vamos rápidamente con protagonistas. Adelante, David. José María Reyes, mandador del Guamasa. Buenas tardes y enhorabuena. Hola, buenas tardes. Gracias. Bueno, luchada muy disputada. La estrategia fue muy importante en el encuentro y se lleva una victoria. ¿Crees que ya definitiva o hay mucho que decidir todavía? No, el Galdar tiene una muy buena cola con 6 destacados 6 y después la cabeza y además de los hombres libres y juveniles. Tiene desde abajo hasta arriba, tiene un equipo bien montado y con facilidad podemos llegar a Guamasa pues igual que aquí, un 11-11, un 11-10 y podemos quedar un 12-11 perfectamente. Además, el lucha veraje lo tenemos en contra, con lo cual en Guamasa necesitamos el apoyo de la afición y de toda la isla de Tenerife porque tenemos que jugar a volver a ganar, nada de especular con un empate porque ya, como repito, la lucha veraje lo tenemos en contra. Muchas gracias y que sea buen encuentro ese de la próxima semana. Muy bien, a ver si es bonito y vamos llenando los terreros poco a poco. Gracias. Muchas gracias, José María Reyes. No sé si tenemos rápidamente la posibilidad de saber, conocer las impresiones del otro mandador, de Juan Martel. Está justo al lado del banquillo algún integrante del Unión Galdar, por supuesto. Acabamos de escuchar las palabras de José María Reyes, contento con el resultado. Hubieran firmado seguro un triunfo, aunque sea por la mínima, antes de iniciarse, con las esperanzas puestas en ese factor campo. Vamos a ver qué opina el mandador local. Juan Martel, mandador del Unión Galdar. Buenas tardes. Buenas tardes, David. Bueno, luchada muy disputada, competida, mucha estrategia. Los dos mandadores han estado ahí pugnando. 11-12, esto no es definitivo, ¿verdad? No, totalmente que no. Un 11-12, el 12-11 ganando, el 11-12 perdiendo es el mismo resultado si en la vuelta consigue un resultado contrario. Entonces, sabemos que igual no fue agradable la última agarrada, pero pienso que tal vez arriesgar y que Ayosa aproveche el descuido y perder 12-10, entonces ir con muchos problemas a Tenerife. Con un 12-11, 11-12 en contra hoy, pues estamos vivos y vamos a Tenerife a darlo todo y a tratar de dar la vuelta a esto. Muchas gracias y que haya buena luchada en la vuelta. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Martel, el mandador de la Unión Segunda, en este caso el Unión Galdar, y que se la va a jugar en el terreno de la Unión Segunda Guamasa dentro de 7 días. Nos quedamos sin tiempo. David, compañero David Llanes, muchas gracias por las entrevistas. Magnífico el trabajo. Y, por supuesto, José Roque Falcón, ha sido un auténtico placer que nos hayas acompañado y haber disfrutado de este encuentro. El placer es mío y gracias por la invitación y por poder disfrutar contigo y con los televidentes cuando lo puedan ver de este encuentro de lucha que a mí me ha gustado y que creo que le va a divertir y que nos ha divertido a todos. Pues se lo vamos a contar aquí en Televisión Canaria dentro de 7 días, el desenlace de todas estas eliminatorias de los cuartos de final. Desde el Municipal de Galdar ha sido todo un placer. Nos vemos en los terreros. Adiós. We'll be right back.